Hola amigos, ¿cómo estamos? Hoy vamos a preparar una riquísima galleta. Le vamos a hacer a los niños una galleta para su fiesta de Halloween. Le vamos a poner unos muñequitos, unos adornos en las galletas que le van a encantar. Así que venga, vamos a prepararla. Bueno, pues ya he puesto el huevo, lo vamos batiendo, lo batimos bien y le ponemos el azúcar, azúcar glass. La batimos. Vamos a preparar unas riquísimas galletas para la fiesta de Halloween, con los niños, para los niños que les gustan mucho las galletas y se me ha ocurrido de hacerle galletitas. Y la vamos a hacer con formita de lo que tengamos ahí de figura. La vamos a ir preparando. Bueno, le ponemos la esencia de vainilla y lo seguimos batiendo. Le ponemos la mantequilla. Bueno, pues de mantequilla lleva 115 gramos y de vainilla le hemos puesto una cucharadita. Y de azúcar glass pues lleva 175 gramos de azúcar. Lo batimos bien, que se mezcle bien todo. Bueno, ya tenemos lista la hemos batido bien y ahora le vamos a ir poniendo la harina. La vamos a tamizar aquí con un colador, le ponemos bien la, incorporamos la harina y le ponemos el cacao en polvo. Lo tamizamos también. Bueno, ya le hemos puesto bien todos los ingredientes y ahora lo vamos a mezclar todo bien, que se incorpore todo junto. Y nada, lo mezclamos hasta que esté una masa uniforme. Bueno, ya lo tenemos casi listo, lo estamos amasando con las manos y ya esto ya lo vamos a echar a la encimera y lo vamos a darle una vueltecita, que esté bien amasada la masa, y la vamos a dejar unos minutos reposando. Bueno, pues lo voy a poner en la encimera, le vamos a poner un poquito de harina en la encimera y le vamos a amasar un poquito aquí. Le damos, lo amasamos bien. Bueno, pues ya no se pega. Ya vamos a hacer aquí una pelotita y la vamos a dejar unos 10 o 15 minutitos reposando. La dejamos reposar y la tapamos un poquito y la dejamos unos 10 o 15 minutos. Bueno, ya hemos tenido la masa en el frigorífico durante una horita y ya la tenemos lista para amasarla, para hacer la galleta, va a ser molde de la galleta. Así que ahora la cortamos, la dividimos en dos. Cogemos una parte. Mira qué buena pinta tiene. Y la terminamos de amasar un poco. La amasamos. Y hacemos una pelotita. Bueno, cogemos esta primera parte. La ponemos aquí en un papel de cocina. Y lo estrujamos y lo estiramos para hacer las galletas. La vamos a ir cortando con este cortado que tenemos aquí. Ya tenemos el horno precalentando a 180 grados con el fuego arriba y abajo. Y ahora pues hornearemos nuestras galletas durante 10 o 15 minutos, depende el horno como sea. Yo creo que el mío con 12 minutos va a tener bastante. Le quitamos los sobrantes y ahora seguimos haciendo más galletitas. Bueno, ya tenemos aquí todas las galletas en la bandeja del horno y ahora la vamos a, con la masa sobrante, le vamos a poner unos adornitos
a cada galleta. Con este poquito vamos a estirarlo y vamos a hacer una figurita. Con estas figuras que tengo aquí, de un sombrerito de bruja, una casita, un fantasma y una calabaza. Le vamos a hacer todas estas figuritas a las galletas. La estiramos, hacemos unos cuantos sombreritos, se los ponemos a la galletita. Se lo ponemos aquí encima. Cortamos otro. Se lo ponemos aquí a la galleta. Aquí encima. Y ahora le hacemos. Como queda muy, muy gracioso. Y además tiene que saber rica. La galleta de chocolate con el sombrerito de brujita. Queda chulísimo. Le va a encantar a los niños. Lo tendemos bien. Y ahora vamos a hacer unas calabacitas. Y hacemos lo mismo. Se lo ponemos una a cada galleta. Lo extendemos y hacemos ahora otro adornito. Bueno, ahora haremos la casita. Y se lo ponemos a la galleta. Y ahora hacemos unos fantasmas. Bueno, ya he sacado las galletas del horno y me han salido. He tenido que hacer otra segunda masa y me ha salido más clarita. El chocolate me ha salido más clarito. Y mira cómo queda. He adornado con el chocolate más oscuro la galleta más clarita. Y ahora con esta, pues las vamos a adornar con fondant. Vamos a hacer las mismas figuritas, pero con fondant. Y ahora vamos a ver cómo va a quedar con el fondant, lo bonita que me van a quedar. Bueno, extendemos el fondant blanco. Con el fondant blanco vamos a hacer los fantasmitas. Le vamos a hacer unos cuantos de fantasmas. Bueno, con el resto ahora la amasamos y seguimos haciendo más figuras. Bueno, ahora vamos a hacer unas calabacitas con el fondant naranja. Lo extendemos, lo ponemos bien finito y ahora vamos a hacer unas calabacitas. Mira qué bonita. Y ya tenemos las calabacitas. Y ahora vamos a hacer unos gorritos de la bruja. Extendemos con el fondant negro. Haremos los sombreritos de la bruja. Bueno, ya tenemos aquí estirada el fondant negro y vamos a hacer el sombrerito. Tenemos uno. Bueno, ya tenemos cortado todas las figuritas con el fondant, los sombreritos, las calabazas, fantasmas, y he cortado estos redondelitos para poner el sombrerito aquí para que resalte más en la galleta. Lo ponemos aquí uno en cada redondelito y así resaltaría más en la galleta. Ya lo pondríamos aquí y quedaría así. Pondríamos aquí la calabacita y aquí el fantasma. Quedaría sin la galleta, quedaría muy chula, muy bonita. También le podemos poner este redondelito negro con el fantasma y también quedaría muy bien. Lo vamos a adornar así y ya quedaría unas galletas muy chulas, muy bonitas para los niños. Para su fiesta, que van a hacer una fiesta de Halloween, y dice, abuela, prepárame galletitas con figuritas. Y digo, venga, pues vamos a hacerlas. Y esto es lo que se me ha ocurrido.
Ustedes podéis hacerla de cualquier otra forma que se le ocurra. A mí se me ocurrió así y creo que está muy, muy bonita. Bueno, pues le juntamos con una brochita con agua al fondant por debajo para que se pegue en la galleta. Así se quedaría pegado. Y a esto lo mismo, le echamos al negro un poquito de agua, se lo ponemos a la galleta y al fantasma lo mismo, le juntamos agüita por abajo, un poquito lo mojamos y se lo pegamos también con la galleta. Así quedaría la galleta ya, ya sin toda montadita, y quedaría la mar de bonita. Bueno, mira qué pinta tienen mis galletas de chocolate, mira cómo han salido. Con las figuritas de fantasma, las calabazas, los sombreritos. Mira cómo ha quedado. Ha quedado la mar de bonita. Y además de comer, riquísima. Así que animaros y hacerla, porque es una receta tan fácil de hacer y además lo ricas que están de comer. Bueno amigos, ¿qué os ha parecido mis galletas? Mira cómo han quedado bonitas, buenísimas. Tiendecita que están, vamos, están deliciosas. A los niños les han encantado las galletas y nada, se han puesto muy contentos para su fiesta, vamos, les ha gustado muchísimo. Así que ustedes animaros y hacerla, porque es una receta tan fácil de hacer y además lo ricas que están de comer. Pues nada, ya sabéis, si os ha gustado, no olvidéis darle me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros a mi canal. Hasta otra, adiós.